otra vez al canal, que ya es de todo, ya. No es mío, ya. Participamos todos. Seguimos con esta saga de lechos, el tercero de los que les prometí. Ya hablamos del asplenium, me cuesta esta palabra, que era este. Fue el segundo video en cuanto a lechos. Del arroz nevado, que fue el primero. Y ahora sí, el espada o rizado. Que como les dije en el video anterior, es el que casi todos tenemos en casa. El más fácil de cuidar, el que tenía nuestras abuelas. A mí me hace acordar mucho a mi abuela. Bueno, así que sin dar más vueltas, vamos a los cuidados. Vamos. Bueno, acá tenemos el helecho espada o rizado. Es 100% una planta de interior o, si está en el exterior, a la sombra. Por supuesto, nada de sol. Esto lo repetí en los tres helechos. Nada, nada de sol. Si está en el interior, por supuesto, necesita mucha luz. Incluso más que los otros helechos. Para que mantenga su color. Verde, verde, oscuro. Tiene hojas perennes, como los dos anteriores. Creo que en el anterior, en el segundo, me olvidé de decírselos, pero bueno, tiene hojas perennes, o sea que va a estar de este color todo el año, salvo que lo descuidemos y pueda tener, se le suelen hacer algunas hojitas marroncitas, claritas, bueno, que ya vamos a ver cuáles son los cuidados y qué podemos hacer para evitarlo. En cuanto al riego, igual que los otros, por capilaridad. O sea que le ponemos el platito abajo, con agua, y esa agua se va a encargar de subir a las raíces. Pero recuerden que es por capilaridad, no hay que regarlos desde arriba, les hace mal, las hojas no se tienen, sí, rociar, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ténganme paciencia. Bueno, voy de a poco, les pedí paciencia. ¿Qué pasa si lo regamos con una regadera desde arriba, así, todo abundantemente, con una manguera? Puede que se pudra en el centro, ¿sí? Entonces evitemos, o lo regamos de acá o por capilaridad con el platito abajo con agua, ¿sí? Y como siempre, como es de climas húmedos, lo vamos a rociar. Esto sí lo necesita, pero esto no es lo mismo que el agua de una regadera. Esto va a mantener las hojas húmedas. En cuanto a las características, es muy verde, es frondoso, como pueden ver, no me entra casi en la cámara, a ver si alejo un poco, es frondoso. Y lo que tiene de bueno y de lindo, como algunos de los helechos, es que va a colgar. Si lo dejamos crecer, va a colgar. La temperatura que necesita este helecho es entre 19 y 21 grados. Si lo vamos a tener en el interior, que no esté cerca de un aire acondicionado ni de un calefactor. El calefactor lo que va a hacer es resecarlo y lo que vamos a tener que hacer es pulverizarlo más seguido, ¿sí? Entonces evitemos aires acondicionados en verano, calefactores en invierno. El sustrato de este helecho sí es importante. Tiene que ser muy rico en, a ver si se ve su, tiene que ser muy rico
en materia orgánica y, por supuesto, con un buen drenaje. ¿Sí? Yo le sugiero, qué sé yo, sustrato universal, tierra negra con humus, algo que drene. Lo del palito ya lo saben. Bueno, pero para los que no vieron mis otros videos, se los repito. Para darse cuenta cómo está, vamos a poner un palito en la tierra. Lo vamos a sacar y en este caso vemos que tiene la humedad suficiente. ¿Qué es eso lo que tiene que tener? No tiene que estar ni encharcado, o sea, ni lleno de barro, ni salir totalmente seco. Entonces acá vemos que está perfecto. De eso depende el riego que va a tener. Bueno, esos son todos los cuidados. Recuerden, si está en el interior, que tenga mucha luz, que esté en un lugar aireado, que no se encharque la tierra, es importantísimo. Los helechos a veces no nos duran por exceso de agua y mal puesta el agua, como yo les había dicho, con una regadera desde arriba. No. Tiene que ser con el platito, desde ponerlo con agua desde abajo. Nos va a durar mucho más, nada más. No vamos a tener en absoluto, fíjense que yo, bueno, este lecho no es nuevo, o sea, de hecho, pero no tengo prácticamente hojas marrones, ni tampoco secas. Al contrario, tengo siempre los brotes. Ahí se ven. Y la reproducción es igual que los otros, por esquejes. ¿Sí? Vamos a tomar un... No lo voy a hacer, por supuesto, me da mucha lástima, pero ya saben cómo se hace. Por ejemplo, este es un esqueje. Si yo lo separo del resto, lo voy a sacar. Va a salir con raíces. Ya saben que las raíces del helecho son las únicas que se pueden separar, o sea, separar totalmente de la tierra, incluso hasta lavarlas. Es la única planta que soporta eso, el helecho. Bueno, y estos son todos los cuidados. Si tienen alguna duda, me lo dejan escrito, me escriben al Instagram, al Facebook del canal. Bueno, estos son todos los cuidados. Es bastante, bastante fácil. Bueno, estos son los helechos que me habían pedido. No sé qué preguntas les dejaré acá arriba, en el circulito. No sé todavía. Ya voy a pensar, pero a los que me pidieron cactus y suculentas, no me olvido. A las suscriptoras que me pidieron tres plantas, pero que son en primavera, no me olvido tampoco, tengo todo anotado. Saben que contesto rápido en el Instagram, en el Facebook. Cualquier duda, ya saben que siempre estoy, siempre contesto. Para mí es un placer, lo hago porque me gusta, me encanta. Así que, bueno, gracias por acompañarme de nuevo en este video. Y bueno, veremos qué pregunto acá arriba. A ver si es otro helecho que me piden. Si es otra planta. Bueno, lo que quieran. Nos vemos en el próximo video y les mando un beso muy, muy grande. Que estén todos muy bien.